Hacía mucho que no le escribía. Y hoy mismo le escribo solo por casualidad. No hay necesidad de que me disculpe por mi silencio. Usted sabe cómo odio las cartas. Toda la desdicha de mi vida proviene, si se quiere, de las cartas. O de la posibilidad de escribirlas. Y con esto no me quiero quejar. Sino formular una observación instructiva. Muy pocas veces me ha engañado una persona. Las cartas siempre me engañan. Y no solo las de los otros, sino también las mías. En mi caso es una desgracia muy particular, de la cual prefiero no seguir hablando. Pero al mismo tiempo, es una desdicha general. La facilidad de escribir cartas tiene que haber traído al mundo, considerado desde un punto de vista exclusivamente teórico, una terrible perturbación de las almas. Porque es una relación con fantasmas. Y no solo con el fantasma del destinatario, sino también con el propio. La que se va gestando bajo la mano que vive en esa carta, y más aún en una serie de cartas, de las cuales una corrobora a la otra y puede apelar a ella como testigo. ¿A quién se le ocurrió que la gente puede mantener relaciones por correspondencia? Puede pensar en una persona ausente y puede tocar a una persona presente. Todo lo demás supera las fuerzas humanas. Pero escribir cartas significa desnudarse ante los fantasmas, cosa que ellos aguardan con avidez. Los besos escritos nunca llegan a destino. Son bebidos por los fantasmas en el camino. Y esa terrible alimentación hace que los fantasmas se multipliquen de una forma tan desmesurada. Morirán de hambre, pero nosotros sucumbiremos.